una sola cosa que me llamó la atención, que es la posición del violín. Eso es algo que es muy importante. El violín normalmente tendría que estar lo más paralelo posible al suelo, de que se trate de este ángulo y que se trate de este ángulo también. O sea, lo ideal sería que el arco sea completamente horizontal, la mayoría de las veces. Lo más posible en todo caso, hasta en la cuerda misma. Si el violín está por acá o por acá, ya no es la misma estabilidad del arco. ¿Ves? O sea, esto es muy importante. O sea, lo único que te propondría es un poquito más de atención a que tengas el violín cuando te lo pongas, que no esté para acá, un poquito más para acá. O sea, tener más estabilidad en el sonido, en el arco, vas a tener más facilidad para lo que es, para lo que son los pianos. Tienen un muy buen porte, un sonido muy lleno, muy caluroso, pero para los pianos va a ser algo muy... Eso lo tienes muy bien, pero para los pianos te va a ayudar mucho si tienes la posición más y más arriba. ¿Ok? Gracias. Bravo.